resumen de noticias. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, posesionó a su nuevo gabinete ministerial. La mayoría de los ministros no participó de la gestión de Evo Morales. El expresidente Evo Morales retornó al país tras cumplir un año de su abrupta salida. Morales cruzó desde Argentina la frontera en la localidad de Villazón. Más de 2.000 personas lo esperaban. Para la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba se designó un gabinete técnico y espera que estos profesionales ayuden a afrontar la crisis que vive el país. Para el CIRNES, el nuevo gobierno debe reivindicarse con el sector salud. Piden a los parlamentarios la aprobación del 10% para la salud. En el trópico de Cochabamba, una mujer fue víctima de feminicidio. La policía arrestó a su pareja con fines investigativos. La mujer murió con 25 puñaladas y dejó a un hijo de 5 años en la orfandad. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, define su plan de gobierno. Entre sus prioridades están la recuperación económica, la desigualdad racial, la pandemia y la crisis climática. Yo vivo en Cochabamba.